Hello, my name is Paulissima. Hello, my name is Estefanía. My name is Beyoncé. Stop with that my name is. There are other ways that will make you sound more natural. Es hora de darle más variedad a tu inglés. Introduce yourself like a true native English speaker with these 6 chunks. Hello, this is Paulissima from Spring English, and here's alternative number 1. Number 1, I'm. Yo soy. I'm Paulissima. And you? I'm. Esta es una forma muy sencilla de decir nuestro nombre. I'm Paulissima, and I'll be your server tonight. I'm Paulissima, and I'm from Cancun. What about you? En inglés, los verbos ser y estar están combinados en uno solo. Aquí lo estamos usando, el verbo to be. I'm. Number 2. This is. Hi, this is Paulissima speaking. I'm calling to make a reservation for tomorrow morning. This is. Literal es como esta es. Es una construcción que no utilizaríamos en español, pero sí se utiliza en inglés. No hay que pensar mucho en cómo se traduciría, más bien hay que aprenderse así la frase completa. This es un chunk de inglés, una frase, digamos, ya hecha, y por lo mismo de que ya está hecha, cada vez que la utilizas puedes estar seguro de que la estás diciendo bien. Para bajar una lista con los chunks de inglés más utilizados, dale click al enlace que vas a encontrar en la descripción. This es la frase perfecta para presentarte cuando estás hablando por teléfono. Y también la puedes utilizar para presentar a otra persona. This is Indira, my sister. And this is Henry Cavill, my boyfriend. Number 3. My names. My names. Ok, esta es bastante igual a my name is. Pero en vez de decir my name is, estamos utilizando una contracción y decimos my names, which can help you sound more natural. También es importante que sepas esta forma de decir tu nombre, porque aunque tú no la utilices, puede ser que otra gente sí, así que es importante que la sepas reconocer. Oh, so you're Paulissima. Nice to meet you. My name is Henry Cavill. Nice meeting you, Henry Cavill. My name's Henry Cavill. Paulissima, can I take you out on a date? Of course, Henry Cavill. If you want to find out what my nickname is, that name that everyone in my personal life calls me, do stay until the end. Number 4. I go by. I go by. Me puedes decir. O me dicen. This one and the next one too are used when people call you a name that is not your actual name, like your legal, like official name. Hi, what's your name? I go by Paulissima. Hey, are you the Queen of Mexico? No, I just look like royalty. I go by Paulissima. By the way, ahora es un gran momento para suscribirse al canal. Háganlo ahora. Number 5. Please call me. Please call me. Por favor, llámame o por favor, dime. This phrase is quite similar to you can call me. Pero a mí me suena un poco más seria, como que realmente le estás pidiendo a la gente que te diga de una manera y no de otra. Maybe you have a name that you hate and you really want people not to use it. Excuse me, are you Miss Eduviges? Yes, but please call me Eddie. Welcome, Mr. Wulfrano. Please call me Fran. Number 6. Everyone calls me. Everyone calls me. This one is used when we want to be called a name that is not our actual name. Con esta frase usualmente ponemos un pero antes de decirla. Por ejemplo, I'm Stephanie Germanotta, but everyone calls me Lady Gaga. Hi, are you Paulissima? Yeah, but everyone calls me Peque. Después de decir tu nombre y presentarte, pues es hora de empezar a hablar sobre ti mismo con tu nuevo interlocutor en inglés.
Tengo algunas cosas geniales para hacer justo eso, así que dale clic en la pantalla para aprender a presentarte en inglés como un verdadero hablante nativo.